Venga, pre, vale. Mi accidente fue hace 21 años, sufrí dos impactos de arma. Gracias al deporte he logrado salir adelante, gracias al deporte he tenido una preparación pues, física y mental total. Llevé 10 años en tiro paralímpico, campeona nacional en pistola. Y en este momento ya pasé esgrima, estamos iniciando el proceso desde agosto del año pasado. Somos todos policías ya pensionados con una discapacidad. Tiro es un deporte que no tiene uno una persona al frente que tiene que atacar, es más personal. Aquí sí, aquí tenemos una persona, un héroe ahí adelante, al que tenemos que cuidar, respetar, pero al mismo tiempo lo tenemos que atacar, porque de eso se trata este deporte. A través de la Federación Colombiana de Esgrima y con el apoyo de Coldeporte Nacional, logramos que nos facilitaran este espacio, logramos que nos prestaran las pistas, las máquinas, carretes, estamos entrenando todos los días. Nosotros llegamos acá a las 7, hacemos ejercicios de calentamiento, después de que tenemos las articulaciones ya activas, empezamos a hacer un proceso paulatino hacia el trabajo específico. Entonces, solo con la mano, sin arma, vamos haciendo movimientos muy específicos de la esgrima. Hacemos línea, fondos, paradas. Después de que hacemos este trabajo sin arma, yo les doy clase individual a cada uno de los chicos. En este momento somos el primer equipo paralímpico de Colombia. Somos los pioneros y queremos ir al mundial que hay en Brasil a finales de mayo, entonces esperamos por favor que nos colaboren en todo lo que les sea posible, porque de verdad que queremos salir, queremos ir a representar a Colombia y queremos sacar este deporte adelante.